En esta pequeña lata de grasa para el calzado están 90 años de historia. Una historia que podría llevar un título. El oso. Para empezar a conocerla, cuento con el apoyo de Carolina Calderón, que es jefa de mercadotecnia en esta fábrica que tiene 90 años. 90 años tenemos ya cumplidos en enero de este año. Excelente. ¿Cuántos empleados trabajan aquí, Carolina? Somos 319 empleados. La planta se divide en esta que hacemos todas las grasas, pero también tenemos una planta en Culhuacán. Ahí se hace toda la fabricación de plástico, serigrafía y demás. ¿Todos los productos que utilizan para hacer la grasa, para empacarla, son mexicanos? Todos son 100% mexicanos, excepto uno. Es la carnauba, que viene de Brasil. Bueno, creo que después me puede usted llevar con quien conoce todo el proceso de fabricación. Pero por lo pronto, cuénteme, ¿cuáles son las posiciones de los más de 300 trabajadores? Pues bueno, tenemos la parte de litografía, que es donde preparan las láminas para ser procesadas en troquelado. Luego venimos a la parte de envasado, aquí es donde se hace la grasa, se prepara y sale lista para el almacén de producto terminado, que es directamente la que el consumidor final ocupa. ¿Las personas que llegan aquí tienen una preparación? Sí, generalmente se pide para la gente operativa, que tengan secundaria terminada como mínimo, pero aquí también se les apoya en la parte del desarrollo y crecimiento profesional. ¿Cuál es la primera posición que una persona ocupa aquí? Aquí, pues bueno, como empleado. Como empleado, dependiendo el puesto, pero la mayoría, el grueso de nuestra gente es la parte operativa. ¿Cuántos años lleva de trabajar aquí? Aquí yo soy muy, muy nueva, llevo 3 meses apenas, pero con muchas ganas, con mucho éxito. Cuando iba a la escuela y se ponía sus zapatos, desde luego los abrillantaba con la grasa de los... Por supuesto. ¿Me imagino que alguna vez iba a trabajar aquí? No, jamás, la verdad, jamás. Yo creo que cada vez que destapamos esta latita, todos recuperamos una serie de recuerdos. Experiencias y recuerdos. Experiencias. Por cierto, no me quiero olvidar de que aquí puedo encontrar a la persona que va a decirme cómo es todo el proceso. Exactamente. ¿Sí? ¿Se llama Rodrigo? El señor Rodrigo. Lo voy a buscar. Gracias. Claro. Bye. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? Sí, ¿qué hola. Tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Me dicen que usted sabe todo acerca del proceso de producción de la grasa el oso. Pues sí, mire, ¿dónde comienza? El inicio es en el área de graneles. Arriba tenemos tanques, los cuales son alimentados por vapor. Se funden las ceras. ¿De qué capacidad son esos tanques? 1200 litros, que son 1000 kilos por la densidad. ¿A qué temperatura funden la cera? La cera la fundimos en 80, 90 grados. ¿De dónde viene la cera? Mire, manejamos lo que son exclusivamente ceras naturales. Una de nuestras ceras principales es la cera de carnauba, que es la que le da vida a la grasa. ¿De dónde es la carnauba? Nunca vi ese nombre. La carnauba viene directamente de Brasil, de unas palmeras. Se realiza un proceso y se extrae esta cera natural. Después de que se funde la cera, ¿a dónde cae? Primero se calienta solvente y en el solvente se funden las ceras. Una vez ya fundidas esta mezcla de ceras, se colorea y se lleva una muestra para su aprobación. ¿Con qué se colorea? Son colores solubles en aceite. Ajá. En negro, básicamente. ¿Nada más? Sí, solamente en negro, café, tenemos azul, vino y miel también. Y neutro, ¿no? Neutro es, como su nombre lo dice, no tiene ningún color. ¿Cómo se llama esta máquina? Esta máquina es la línea 1 de envasado de grasa de 90 gramos, 32 gramos. ¿Estas cajitas tienen 32 gramos de grasa? No, estas actualmente estamos envasando 90 gramos. En la máquina se pueden envasar presentaciones de 50 y 32 gramos. ¿Por qué llevan todos lentes? Es el equipo de seguridad de personal. Es debido a que el producto es caliente, puede salpicar y pues podemos... ¿Y los audífonos también son protección? Son tapones auditivos para eliminar la vibración. Después de que las cajas pasan por aquí, ¿a dónde se van? Pasan por un túnel de enfriamiento
y el cual me solidifica la grasa para posteriormente ser tapada. ¿Esa cámara de enfriamiento a qué temperatura está? Pues con producto adentro tiene 18 o 16 grados. ¿Cuántas cajas caben en el enfriador, digamos? En el enfriador caben aproximadamente 1,000 piezas. ¿Esas 1,000 piezas a dónde se van? Continúan para ser enfriadas en su totalidad y son tapadas y empacadas. Rodrigo, ¿usted siempre está en esta área? Yo soy el encargado del área de los tanques de fabricación y de envasado. En esta línea tengo un operador que es el que se encarga de operar la máquina. ¿Cuántos días a la semana trabajan ustedes? Trabajamos 5 días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Hay algún momento de convivencia entre los trabajadores? Pues en fechas importantes, por ejemplo, Día de la Candelaria, se traen los tamales y sí se paramos unos minutos para poder convivir. ¿Tienen anualmente programas de capacitación? Sí, se le capacita al personal en seguridad, en manejo de extintores, que son los últimos cursos que se han impartido. Sé que aquí trabajan personas con capacidades diferentes. ¿En qué área están? Ese grupo de personas trabajan en un área ajena aquí, a un área acondicionada para ellos, están armando paquetes. Rodrigo, ¿cuántos años lleva trabajando aquí? Aquí en El Oso cumplí en el mes de febrero 5 años. ¿Cómo llegó? Pues yo inicié en el laboratorio, revisando plástico, muestreando las líneas, los procesos, sacando pesos. Y posteriormente, a los 2 años y medio, se me dio la oportunidad de estar en el departamento. Cuando ve esta caja o cuando la abre y siente el olor de la grasa, ¿en qué piensa? Pues pienso en todo el equipo, en la marca y en todos los compañeros que día a día. ¿Le gustan los osos? Los osos sí me gustan demasiado. ¿Las va a ver al zoológico? Sí, me gustan, los he visto. Sí, a ver. Bueno, y aunque no quiera, los tiene que ver por lo menos en esta caja. De esta historia que se ha escrito a lo largo de 90 años es desde luego esta caja. Se produce aquí en el departamento de troquelados y desde luego yo acabo de conocer a quien es responsable del área. ¿Cuál es su nombre? Óscar Guzmán. Don Óscar, ¿cuántas cajas se producen aquí? Como alrededor de 30,000 tapas diarias. ¿De qué son? De metal. ¿De qué metal? Son de lámina galvanizada. ¿Cuánto pesa cada lata? Como 14 gramos, algo así. ¿Qué dimensión tiene? Bueno, 14 el fondo y esta como unos 8 gramos. Yo creo que uno de los encantos de esta caja es la figura que la decora, el oso. ¿Usted sabe a quién se le ocurrió? Creo que al fundador, a don Prisciliano Pérez. ¿De dónde era don Prisciliano? Y pues sí, creo que no, eso sí no me lo sé. ¿Y por qué pensé en un oso y no en otro animal? Platicando en alguna ocasión con el que ahora es el actual dueño. Que es la tercera generación de Pérez. Generación, algo ahí comentó que fue a Chapultepec o cuando se inauguró Chapultepec, el señor vio a los osos. Algo así, no estoy seguramente cierto, pero parece ser que de ahí agarró el oso, porque estaba el oso blanco ahí en Chapultepec. Pues fue un auténtico acierto, creo que a todos nos conmueve la caja, entre otras cosas, por el oso. Por el oso, pues sí, no. Cuénteme, ¿cuántas personas trabajan aquí con usted? 10. En este departamento. ¿Cuáles son? ¿Cada una de ellas representa un proceso en la producción de las cajas? Claro que sí. ¿Cuál es? Comenzamos, bueno, este es el que cuida la línea, ya el proceso final del fondo. ¿Qué es el proceso final? ¿Cuál es el principio? Este es el inicio. Después de que del departamento de litografía me traen la lámina, aquí comenzamos a lubricarla. Y luego la cortamos en tiras para el siguiente proceso. ¿Qué se hace con las tiras sobrantes? Se desecha. Bueno, se vende, o sea, se amarra, ya después se vende por chatarra. ¿Cuántas láminas trabajará el joven? Cada bulto trae 1,314 láminas. A veces se hacen 1,5, a veces 2. O sea que se anda haciendo como 1,600 al día, 2,600 al día.
se ve que es un trabajo delicado y además debe ser cansado estar en esa posición todo el tiempo. Y tiene que estar checando también que vaya en línea para que en el siguiente proceso no tengamos ningún problema. ¿Cuál es el siguiente proceso, Oscar? El congelado. ¿Puedo hablar con el operario? Claro. ¿Cuál es el aspecto más difícil y más complicado de todo el proceso? Yo creo que es el troquelado, porque hay que cuidar bien la figura, que haya bien centrada, que no vaya rayada, que tenga las dimensiones que requiere el proceso. ¿Puedo hablar con él? Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, no sería mucha molestia si apaga tantito la máquina, porque no nos vamos a oír. ¿De dónde es esta máquina? ¿Mande? ¿De dónde es esta máquina? ¿De dónde? Lo que pasa es que viene, es una máquina de Chicago. Es una troqueladora. ¿Cómo aprendió a manejarla? Se ve complicada. Tenía experiencia hace 13 años que tengo de experiencia. Aquí laborando tengo año y medio, pero ya traía experiencia. Ya con el proceso diariamente, pues se va adquiriendo más experiencia. ¿Cómo se protege del ruido? Tengo unos tapones que me sirven para protegerme del ruido. Durante todo el tiempo que permanece aquí, solo escucha el ruido de las máquinas. Sí, es puro ruido de las máquinas. ¿Y se compensa después, por ejemplo, oyendo música? Ah, claro. ¿Qué música le gusta? Pues me gusta de toda la música, a mí. Balada, rock. ¿Su casa está lejos de aquí? Más o menos como a 3/4 hora. ¿En qué transporte? En el microbús. En el metrobús, ahí no puede oír microbús, música. Microbús. Llegando sí. A la casa, ¿qué pone de música? Ah, pues, me pongo a verme la tele y, como tengo cable, me pongo a oír el canal de música. ¿Alguna vez pensó que iba a manejar una máquina como esta? No pensé, tengo tiempo mucho laborando en el área metalmecánica, pero nunca me lo imaginé esto. Cuando sube aquí, ¿cómo se siente? ¿Es distinto de cuando se va por el pasillo o se va hacia el metrobús o al microbús? Sí, es muy, muy diferente porque tiene que estar uno muy alerta en todo el proceso para que no falle. ¿Cuál es el mayor riesgo? Pues que uno meta la mano y se la llegue a cortar o algo así. No, pero además tiene sus buenos guantes de carnaza. Sí. Tiene muy buena vista y una experiencia que lo protege de todo. Ah, claro. Me dio mucho gusto conocerlo. Por cierto, gracias. ¿Es usted buen bailarín? Más o menos. Más o menos. Bien. ¿Aquí se hace una fiesta anual? Sí, así es. ¿En qué fecha? En diciembre. Bueno, a ver si venimos. Perfecto. Voy a reencontrar a don Oscar. Mucho gusto de saludarlo. Ándale, hasta luego. Con permiso. Pues ya vi de cerca cómo trabaja la troqueladora y me impresionó. Por cierto, ¿cuántas máquinas de este tipo tienen ustedes? Tenemos grandes, tenemos 2 y más chicas de la tapa tenemos 4. Después de que se cortan y se troquelan las latitas, ¿a dónde se van? Directamente al área de envasado. ¿Cuántos trabajadores hay en el área de envasado? Pues ahorita debe haber como unos 60, yo creo, más o menos. Apenas una pequeña parte de los 319 empleados que trabajan en la fábrica. Por cierto, ¿cuántos de ellos son mujeres? Hijo, no sabría decirle, pero yo creo que la mayoría son mujeres. ¿Ellas entran a todas las áreas? ¿Trabajan en todas las áreas o hay zonas restringidas? Pues casi nada más trabajan en envasado. Aquí también las traigo cuando es necesario, cuando hacemos un producto que no es normal que hagamos. Por ejemplo, hay uno de exportación que lo traemos a las muchachas y los separan, los cogen. ¿A dónde exportan? A Estados Unidos. ¿En qué proporción? Poco. No sabría decirle cuánto, pero es poco. Aparte de esta latita, ¿cuántos productos más tienen la marca de los? Pues todos, la tinta, jabón de calabaza, el lustroso, cepillo, brocha, la crema, 170. ¿Usa la grasa para sus zapatos? Claro que sí. ¿Cuál será la clave de que brille tan bonito un calzado cuando se utiliza la grasa de los? Sus componentes. Casi producto natural. Hace ratito le pregunté a una de sus compañeras, ¿qué siente o qué piensa cuando huele la grasa del oso, que tiene un aroma tan particular? ¿Qué piensa? Pues sí, es distinto a las demás grasas. ¿Pero no le trae ningún recuerdito?
Pues no muy. No se lo creo. A fuerza tiene que pensar en los días de escuela, ¿no? Ah, sí, porque ya tiene muchos años. No, y tenía uno que salir con la punta del zapato bien brillante. Sí. En el área de etiquetado hay una operadora de máquina. Espero no distraerla demasiado. ¿Cuál es su nombre? Isabel. ¿Cómo se llama esta máquina? Es la máquina de etiquetado de lustros. ¿Cuántos de estos cepillos desfilan por la banda? Aproximadamente más de 10.000 piezas. ¿Al día? Sí, al día. ¿A la semana producen 50.000? Más de 50.000. ¿Esas luces verdes qué significan? Este es el, ahora sí que la máquina es donde se opera. Transportador, cabezal 1, cabezal 2, cabezal 1, cabezal 2. O sea, esto es lo que me indica si para algún cabezal. ¿Por qué podría parar? Por cualquier cosa, o sea, no para directamente porque pare, sino yo lo puedo parar directamente cuando tengo una falla de etiquetado o que esté mal el sensor. Sé que estas máquinas tienen un sensor y que a veces se activa cuando la tapa del cepillo es roja. ¿Por qué? Por el mismo color que tiene del sensor. O sea, el sensor es muy sensible, muy sensible. Y pues precisamente cuando pasa el cepillo es cuando lo detecta. La oigo hablar con tal seguridad que tengo que preguntarle quién le entrenó, cuánto tiempo le llevó a aprender los secretos de esta máquina. Pues yo creo que más de un año. Y yo creo que mis supervisores son los que me han estado enseñando. ¿Cuánto tiempo lleva de trabajar aquí? 4 años. ¿Cuál fue su primera plaza? Estuve serigrafiando, o sea, he estado escalando. O sea, ¿ha sido serigrafista? ¿Qué más? Sé también empacar la grasa. ¿Qué más? En la grasa, en etiquetado. O sea, nos turnan por tiempo, nos turnan. ¿Este es el puesto más alto a que puede aspirar una trabajadora aquí? No, envasado manual es el puesto más alto. De todas sus compañeras, ¿cuál será la más joven? ¿Cuántos años tiene la más joven? ¿En edad de tiempo aquí o de...? No, de su edad. ¿De edad? Pues yo creo que hay una de como de 20, 22 años. Es que han entrado muchas nuevas y entre ellas son unas niñas casi. ¿Tiene un equipo de trabajo? Sí. ¿En qué consiste? Guantes, faja y zapatos de seguridad. ¿La faja por qué? La faja porque jalo los contenedores, jalo charolas, subo o bajo. ¿Cuánto pesa un contenedor? Aproximadamente el contenedor así con charolas yo le estoy calculando unos entre 10, 15 kilos más o menos. ¿Cuántos contenedores jala al día, me dijo? Dependiendo, son 600 piezas, 30 charolas más o menos, 20 charolas por cada contenedor. Entonces podría jalar alrededor de 20 o más contenedores. ¿Por qué tiene que usar calzado de seguridad? Es para asegurarnos nosotros que no nos vayamos ni a tropezar ni a resbalar y que no se nos vaya a caer algo pesado en el pie y nos lastimemos. ¿Cuando sale le gusta ponerse tacón alto? Sí. ¿Sandalias o zapatillas? Zapatilla más. ¿Hasta dónde va? A Iztapalapa. ¿Cuánto tiempo hace de camino? 40 minutos más o menos. ¿Quién le espera en casa? Mis hijas. ¿Cuántas son? 2. ¿Qué edades tiene? Una tiene 23. Una 13 y mi nieta de 5 años. ¿Sus hijas trabajan o estudian? La casada ya tiene a su hija y la chiquita estudia tercero de secundaria. ¿La casada no estudia? No. ¿No está dedicada al hogar? Sí. ¿Usted desde cuándo trabaja? ¿Desde qué edad trabaja? De aproximadamente 17 años. ¿Cuál fue su primer trabajo? Una fábrica de ropa. De todos los trabajos que ha tenido, ¿cuál es el más grato, el más bonito, el que le ha enseñado más? Yo creo que de todos va aprendiendo uno, sí, y donde uno se siente más a gusto es donde va quedándose. Y yo creo que ahorita en esta etapa este es el que me gusta, o sea, me gusta la máquina, me gusta aprenderle de la máquina. Se ve que le gusta, se ve que le entiende y me imagino que muchas veces cuando está parada frente a esta banda, mira hacia la ventana por donde aparece una rama muy verde. Habla de primavera. Muchas gracias. De que hasta luego. En esta mesa las muchachas trabajan con una velocidad sorprendente. Me queda poco tiempo, pero quería saludarlas porque de veras me sorprende su habilidad. ¿Cuál es su nombre? Natividad. Natividad, ¿qué estudios tiene?
secundaria. La señorita, ¿cómo se llama? Jessica. ¿Qué estudios tiene? La secundaria. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 6 meses aproximadamente. La señorita, ¿cómo se llama? Maricruz. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 3 meses. ¿Qué estudios tiene? Secundaria. ¿Alguna de ustedes es mamá? ¿Usted es mamá? Sí. ¿Casada o soltera? Casada. ¿Cuántos hijos tiene? 2, 1 de 11 y 1 de 3. Mientras trabaja aquí, ¿dónde están esos niños? Ay, pues mi hijo, el grande, se queda solito en la casa. ¿No va a la escuela? Sí, pero no tengo quien me lo cuide. Y el chiquito me lo cuida mi suegra y el grande no. Debe ser muy inteligente, debe estar muy bien preparado por usted, sí, para que se cuide. Sí, porque él solito se cocina, se lava los trastes. Me apoya. ¿Cómo se llama? Yoali. Se ve que lo adora. ¿La señorita? Martina. Martina, ¿va a la escuela o nada más trabaja? Nada más trabajo. ¿Cuánto hace que no va a la escuela? ¿Cuánto hace que no estudia? Acabo de terminar mi prepa. ¿Qué pensaba estudiar? Informática. ¿Piensa hacerlo o ya no? Pues si se puede, tal vez sí. ¿De qué depende? Pues de mis papás. ¿Usted lo sostiene económicamente? No. ¿Entonces por qué depende de sus papás? Bueno, yo dependo de que si ellos me apoyan, puedo seguir estudiando. Pues seguro que la van a apoyar, porque lo mejor que puede hacer una persona es aprender, ¿no cree? La señorita, ¿cuál es su nombre? Claudia. Claudia, ¿es casada o soltera? No, separada. Un hijo. Pero sí es jovencísima. Sí, con un hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? 23. ¿A qué se dedica? Mi hijo está en Estados Unidos. ¿Qué hace allá? Trabaja y estudia. ¿Por qué se fue? Porque se fue a terminar sus estudios allá y se fue a trabajar. ¿Estudios de qué? Él estudia diseño gráfico. ¿No podía hacer los estudios aquí? Se le presentó la oportunidad de irse y se fue. ¿Cuánto hace que no lo ve? Va a ser 4 años. ¿En ese tiempo le ha mandado fotos? Sí. ¿Ha cambiado mucho su hijo? Pues sí. Pues habrá cambiado mucho, pero siempre la va a reconocer como lo que es, su mamá.